la seguridad de la presencia de Jesús. ¿Cómo puede tener un creyente la seguridad de su salvación? La seguridad de la salvación es algo con lo que muchos creyentes luchan. La Biblia ordena que nos examinemos y que nos aseguremos que estamos verdaderamente en la fe, para asegurarnos que no nos estamos engañando al pensar que somos verdaderamente salvos, cuando en realidad no lo somos. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. El apóstol Pedro dijo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 2 Pedro 1:10. La Biblia y la obra del teólogo Jonathan Edwards, quien lo he mencionado en otros videos, bien dicen que ser un verdadero creyente requiere más que solamente firmar un papel, caminar por el pasillo, ser bautizado y practicar actividades religiosas. Entonces, ¿de qué consta una experiencia verdadera de salvación? Primero, debe existir un reconocimiento personal de su propio pecado, la voluntad de arrepentirse del pecado y rendirse a la verdad de las Escrituras que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Una persona que ha hecho esto ha nacido de nuevo, como está escrito en Juan 3:3. Y es regenerada por el Espíritu Santo, como está escrito en Juan 3:5. Para no rechazar nuevamente el camino de Dios. Dos partes de evidencia vendrán con esta experiencia genuina de salvación. Primero, afectos piadosos que, segundo, producen un fruto piadoso. Sobre el primero, Edwards dice: la religión verdadera en su gran parte consiste en afectos santos. Es decir, quien cree en Cristo tiene un nuevo deseo que no tenía antes. La nueva creación en Cristo, como está escrito en 2 Corintios 5:17, tiene nuevos afectos y hambre genuina de comida espiritual. Entonces, estos nuevos afectos se muestran en la vida del creyente de alguna manera. El apóstol Santiago preguntó: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago 2:14. La respuesta que Santiago busca es no. La fe verdadera que salva se manifestará en la vida de uno. Como dijo una vez un teólogo, estamos salvados solo por la fe, pero la fe que salva no está sola. Jesús dijo: al árbol se le reconoce por su fruto. ¿Esto quiere decir que un cristiano verdadero no batallará con el pecado? Para nada. Pablo lo dice muy claramente en Romanos 7, donde nos describe su batalla con su vieja condición. Aún así, mientras batallas con un hábito pecaminoso en la vida, que es lo que se espera de un cristiano, vivir cómodamente con ese hábito pecaminoso y creer que no lo es, no debe ser. No necesitamos cuestionarnos si somos salvos, debemos es examinarnos. Podemos tener la certeza de la salvación. Aceptar la voluntad de Cristo será seguida por las manifestaciones de santidad que consecuentemente se convertirán en una nueva vida espiritual. Si percibes estos sucesos, entonces te digo lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5:13. Amigo, Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando y preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no salvos. ¿Estás confiando solamente en Él para tu salvación? Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo. Seguridad significa poner más allá de toda duda. Al creer la palabra de Dios de corazón, puedes poner más allá de toda duda el hecho y realidad de tu eterna salvación. Memoriza este versículo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Y esto incluye la duda. Gózate en lo que la palabra de Dios te dice. Al hacer eso, en lugar de dudar, podemos vivir con confianza, podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo.
de que el hecho de nuestra salvación nunca estará en duda. Nuestra seguridad se basa en el amor de Dios por nosotros, a través de Jesucristo. Una vez más vuelvo a mencionar a Judas, versos 24 y 25, que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien, amigos, como vemos es sencillo y podemos estar seguros de nuestra salvación. Al examinarnos como lo ordena la palabra, recordemos: el que tiene al Hijo tiene la vida. La seguridad de la presencia de Jesús en su vida. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Note que Jesús es el que está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. No dice: si alguno oye mi voz y cree, o si alguno oye mi voz y quiere, o si alguno oye mi voz y me invita. Simplemente dice: si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 14, nos dan una promesa preciosa. Y este es el testimonio que Dios ha dado: Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. La seguridad que tenemos en Jesús. La voluntad de Dios es perdonarnos y darnos vida eterna. Entonces, si le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha oído y ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Podemos estar absolutamente seguros de esto, no por lo que sintamos, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La base de nuestra seguridad es la palabra de Dios y no nuestros sentimientos o estados emocionales. Los cristianos vivimos por fe, confiando en la fidelidad de Dios en su palabra y no en nuestros sentimientos. Tenemos que entender la relación entre el hecho, la fe y los sentimientos. Lo primero que tenemos que entender es que el hecho es algo establecido. Si yo creo en ese hecho, que es aplicar la fe, entonces voy a experimentar los sentimientos. En la filosofía del mundo es ver para creer. De acuerdo a la palabra de Dios es creer para ver, porque primero creo y después experimento, después compruebo. Veámoslo con el ejemplo de la semilla. La semilla es el hecho. Se encontraron en las pirámides de Egipto semillas de trigo que tenían 2.000, 3.000 años allí. Se les hizo la prueba del tiempo y se encontró que tenían 3 milenios allí. Y es impresionante que cuando se sembraron, que es el paso de la fe, germinaron y dieron fruto. Fíjese, estuvieron allí almacenadas 2.000, 3.000 años sin dar fruto. ¿Por qué? Porque la semilla por sí sola no va a dar fruto. La Biblia, la palabra de Dios es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La mayoría de
Nosotros hemos tenido desde niños una Biblia en nuestra casa, pero la Biblia no hizo ninguna diferencia por sí sola. Alguien tuvo que habernosla compartido. En las cárceles en Estados Unidos y en otras cárceles del mundo, les dan una Biblia a cada recluso, a cada preso, a cada interno que llega. Sin embargo, el tener la Biblia no cambia nuestra vida. El creer lo que está escrito en la Biblia, leerla, es lo que cambia nuestra vida, y ese es el segundo paso. Sembrar la semilla es un acto de fe, leer la Biblia y creerla. Y entonces, una vez que yo siembro la semilla, los sentimientos vienen después, porque vemos el crecimiento y se cosecha el fruto. Entonces, una vez que creemos y que obedecemos en correspondencia a lo que creemos, entonces vemos los milagros de parte de Dios. Lo que Jesús hizo en nuestra vida desde que lo recibimos. Y es importante entender si se puede perder la salvación, se puede deshacer lo que Jesús hizo en nosotros. Escuchemos esta interesante reflexión. Antes de responder esta pregunta, debemos definir el término cristiano. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración, o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, no son las que hacen a un cristiano. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Lo evidenciamos en Juan 3:16, Hechos 16:31 y Efesios 2:8-9. Así que con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura. Dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido en una nueva criatura como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Un cristiano es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18-19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que estar indeciso de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre con Dios. Dios hace esta promesa: cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice el texto: y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30. Como lo aprendimos en Romanos 5:1, la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error,
porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Podría compartirles muchas más ilustraciones de lo que ocurre en la salvación. Sin embargo, aún estas pocas hacen abundantemente claro que un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, si no todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como vida eterna. Sería vida temporal. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra y cambiar de parecer. Dos cosas que la Escritura nos dice que Dios jamás hace. Pero entonces, vemos que hay objeciones y argumentos en contra, muy frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación. Una es, ¿qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral? Y la otra es, ¿qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones o preguntas es la suposición de que son cristianos. Primero, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral. Miren el texto. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Segundo, la Biblia declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Dice el texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Amigos, definitivamente un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios. Está en Romanos 8:38-39. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios. Dice la Biblia, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan capítulo 10 versos 28 al 29. Dios quiere y tiene el poder para garantizar y mantener la salvación que Él nos ha dado. Judas 1:24-25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En conclusión, debemos diferenciar la manera en que recibimos salvación de la manera como debemos vivir delante de Dios. Desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón, cuatro hechos definitivos sucedieron. El primer hecho definitivo e irreversible e indubitable es que Jesucristo entró en nuestra vida. Aquí lo dice Jesús y aquí está escrito y esto no se puede cambiar. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Si usted le abrió la puerta, si usted recibió a Jesús, Jesús entró en su vida. Segundo hecho definitivo, indubitable, irreversible. Nuestros pecados fueron perdonados. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Tercer hecho definitivo, indubitable, irreversible, es que llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es como cuando alguien embaraza a su esposa, ya la embarazó, es algo que no se puede revertir, es algo que ya está allí, se puede interrumpir mediante el acto cobarde del asesinato que llaman aborto, pero la vida ya está ahí. Ya no se puede echar vuelta para atrás, ya se inició el proceso. De igual manera, cuando recibimos a Cristo, llegamos a ser hijos de Dios porque fuimos engendrados por Dios. Y el cuarto hecho definitivo,
irreversible e indubitable que comenzó en nuestra vida es que hemos empezado una vida nueva. Dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y a veces hay quienes reciben a Cristo y nada pasa en sus vidas. A mí me han dicho, es que yo recibí a Cristo y pasaron años y nunca pasó nada. He conocido a otros que me han dicho, yo recibí a Cristo, hice la oración, pero no pasó nada. Recuerden, la relación entre el hecho, la fe y los sentimientos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le cuento brevemente un testimonio de dos personas que vivían juntas. Las dos personas fueron a una conferencia a escuchar el testimonio de un hombre que Dios rescató de las drogas y del pandillerismo, Nicky Cruz. Y este hombre llamó a quienes quisieran recibir a Cristo y las dos personas pasaron. Las dos personas recibieron a Cristo. Sin embargo, después de ese suceso, una de las dos personas empezó a ser discipulada por algunos hermanos y familiares, mientras que la otra persona simplemente no volvió a escuchar nada más, no volvió a tener relación con el otro y simplemente siguió con el curso de su vida. Esta persona que empezó a recibir la palabra de Dios, se convirtió, se bautizó, empezó a servir a Dios, mientras que la otra continuó su vida durante cerca de 18 años. En ese tiempo tuvo un hijo y ese hijo, cuando ya tuvo 17 años, conoció a Cristo y fue con la mamá y le dijo, mira, estoy yendo a un grupo, y llevó a la mamá al grupo, y entonces ella tuvo un reencuentro con Cristo y empezó a estudiar la palabra de Dios y se bautizó y empezó a crecer y se consagró y empezó a servir a Dios. Unos 3 años después, ese mismo predicador, Nicky Cruz, visitó de nuevo la Ciudad de México y esta persona lo fue a ver y le hizo una carta diciéndole que valía la pena lo que estaba haciendo, porque ella tardó 20 años para realmente poder entregarle su vida a Cristo, pero lo que había hecho 20 años atrás sí había hecho una diferencia en su vida. Y lo que nos cuenta es que Nicky Cruz leyó la carta, lloró y le dijo que estaba a punto de ya renunciar y de dejar de hacer las giras que hacía por todo el mundo, porque mucha gente recibía a Cristo, pero no veía ningún avance, no veía vidas convertidas. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre estas dos personas que vivían juntas y que una en menos de 6 meses ya estaba entregada a Cristo y la otra tardó 20 años? La diferencia fue la fe. La diferencia fue que la palabra de Dios fue impartida a la vida de esa persona, mientras que la otra persona, como rompió relación con esta, nunca más tuvo ninguna relación. De ahí la importancia de que si recibe a alguien a Cristo y no es alimentado con la palabra de Dios, se puede quedar así por años y esa vida nueva es retrasada. Sin embargo, cuando somos conscientes de eso, si yo recibí a Cristo, entonces yo tengo que aplicarme con la palabra de Dios, y sobre todo, si yo he ganado a alguien para Cristo, es mi responsabilidad sembrar la palabra, sembrarla en su vida para que dé fruto y entonces pueda crecer y pueda vivir en esa nueva vida. Porque Jesús dijo cuál es el tipo de vida que quiere para nosotros. En Juan 10:10 él dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La seguridad en Cristo. Vamos a repasar el hecho, la fe y los sentimientos. Vamos a ilustrarlo con un tren. La orden de Dios es el hecho, el mandamiento de Dios es el hecho. Son las obras y las palabras de Dios. La fe se basa
en los hechos de Dios. Si yo creo la orden de Dios y la obedezco, porque fe es obediencia a lo que Dios ha dicho, es una acción obediente a la palabra de Dios, entonces voy a experimentar el milagro y la transformación y los milagros de Dios en mi vida. Es importante tener esto con claridad. Estamos seguros en Cristo. Juan 10, 27 al 29, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¡Qué maravilloso! Está diciendo Jesús que Él nos tiene en su mano. Él nos tiene así, seguros en su mano. Hagan de cuenta que esta es la mano de Cristo. Pero luego dice que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que el Padre nos tiene sostenida o tiene cubierta la mano de Jesús. Tenemos una doble protección. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué tan seguros estamos aún en medio de la adversidad? Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que, con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos: y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor. Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo,
Sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables. Pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos.